¿Qué? Pasita Valeria, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Madrid. Y comenzamos hoy la cuarta temporada de esta serie. Esta magnífica serie, de verdad, es increíble. No hay mucho más que decir, la verdad. En el anterior episodio jugamos la Eurocopa con la selección española. Ganamos la Eurocopa con la selección española. Y hoy comenzamos ya la cuarta temporada. Llegan los fichajes, vamos a hacer cambios en la plantilla. No muchos. Y vamos a empezar ya. Aquí tenemos el 11 titular, ¿vale? En el 11 titular, en principio, no va a haber ningún cambio. Es el 11 que nos ha llevado a ganar el tripete y es que no hay más, tío. Es que, ¿qué más queréis? Este equipo no se le puede pedir más. ¿Podría ser mejor el equipo? Sí, evidentemente podría ser mejor. Pero hemos ganado, bueno, ya no el triplete, hemos ganado todos los títulos. Los 5 títulos que se disputaron la pasada temporada los he ganado. No se le puede pedir mucho más a este equipo, la verdad. Y creo que no hay que hacer ningún cambio en el 11 titular. El único que ha habido es el de Bellerín, que era suplente y que ahora va a ser el lateral derecho titular del equipo. El resto se va a mantener así, la verdad, el resto es que no hay nada que tocar. No hay nadie que haya bajado de media por edad y son jugadores bastante buenos, tío. No veo necesidad de quitar a ninguno de ellos, ¿vale? Como digo, de momento el equipo titular se mantiene así como está. Y nos vamos a ir al suplente, ¿vale? Que es donde más cambios va a haber. Tenemos la portería a Lafond, fijo. En defensa tenemos a Delic, Vallejo y Teo. Y a Carvajal, que ahora es suplente, pero que tiene 87 de media y tiene 28 años. Entonces la idea es quitar a Carvajal. Vamos a ver ahora, ¿vale? Las opciones que hay para el lateral derecho, pero la idea es quitar a Carvajal, ¿vale? Que Carvajal pues salga del equipo, tío. Es lo que hay. En el medio seguimos teniendo a Marcos Llorente, a Dani Ceballos. Y hemos sacado a Mateo Kovacic, ya con 88 de media. Yo creo que ya es demasiado, ¿vale? Es demasiado para ser suplente. Y Kovacic tiene que buscar nuevo equipo. ¿Y quién va a ser el sustituto? Pues en principio puede ser Méndez. Jugador sacado del filial, media punta, 19 años, pero tiene ya 81 de media. A mí me parece un jugador clave. Y me parece que puede ser el nuevo Maldonado. Méndez va a ser el Maldonado de esta temporada. Y arriba, pues tenemos, por supuesto, a Maldonado, 19 años y uno de los mejores jugadores de la pasada temporada. Y tenemos también a Dolberg como delantero y a Pulisic en el extremo izquierdo. Dos grandísimos jugadores también. Así que nada, en el equipo suplente ya habéis visto los cambios. Kovacic está fuera y ha entrado Méndez. Y el otro que tiene que salir es Carvajal. No va a haber más cambios, ¿vale? No hay necesidad. Tenemos un equipo ganador, tenemos un equipo con el que lo hemos ganado todo. ¿Para qué tocar nada? Si tuviésemos algún jugador de filial que fuese lateral derecho y con una media más o menos decente, pues lo pondríamos. Tenemos aquí a Guera, pero con 68 de media, como comprenderéis, no voy a ponerlo. Así que nada, vamos a buscar un sustituto para Carvajal. Y realmente es lo único que vamos a hacer en este mercado. Además de sacar a jugadores que aún están por ahí, ¿no? Como es el caso de Neuer o de Messi, ¿no? Que no sé, llevan aquí ya transferibles un tiempo y no hemos conseguido sacarlos aún. También hay más jugadores transferibles, ¿vale? He puesto transferibles a jugadores del filial, ¿vale? Que no llegan a 80 de potencial. También Lucas Zidane, Oscar, Valverde. Valverde lo he puesto transferible porque es que ya no tiene sitio. Méndez le ha pasado y Méndez ahora mismo está por delante de Valverde. Y Valverde no tiene sitio, la verdad. Tampoco lo tiene Sergio Díaz, tampoco Lienhardt, Peters, tampoco Odegaard. Odegaard que empezó la pasada temporada como extremo derecho titular y al final Maldonado se lo comió, ¿no? También está transferible Kovacic, Carvajal y, como decía, no Jerry Messi, que tendrían que haber salido ya, pero que no han salido aún. Vale, pues no hay mucho más que ver, la verdad. Está ofertado por Asensio. No sé si lo vimos en el episodio anterior, supongo que sí. Bueno, casi 150 millones por él, evidentemente. Rechazados, ¿no? Y aquí tenemos a Maximiliano Altamirano, 85 de media, 21 años, argentino. Yo no sé si este es el Ryan de Messi, pero tiene toda la pinta. No es el Ryan de Messi, ¿vale? No puede ser el Ryan de Messi porque Messi está en mi equipo. Pero es que parece el Ryan de Messi, tío. Y hablando de Ryans, sí, vamos a mirar hoy Ryans, ¿vale? Me habéis dicho que mire Ryans, estamos ya en la cuarta temporada, ya imagino que habrá bastantes jugadores que se han retirado. Y vamos a buscar Ryans. ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Skype se ha actualizado? Pues me importa. Tenemos aquí a Odriozola, ¿vale? ¿Qué pasa con Odriozola? Pues que es una opción para el lateral derecho, es lo que pasa. No pasa nada raro, ¿no? Pasa eso, que es una opción para el lateral derecho, pero hay más. Hay más, y de hecho tengo pensado mirar a algún Ryan de lateral derecho. Como puede ser el caso de Daniel Alves, ¿no? Clarísimamente.
Dani Alves podría ser un buen jugador. Odriozola tiene 84 de potencial. Vamos a negociar, ¿vale? Porque ha negociado ya con el Atlético. Vamos a negociar a ver cuánto nos costaría Odriozola, ¿vale? No voy a ficharlo aún, pero... vamos a negociarlo, ¿vale? Vamos a negociarlo a ver cuánto nos costaría traer a Odriozola. 20 millones, quizá. 23.500, vale, voy a aceptar. No voy a negociar mucho más, 23.500 es una tontería. Y no voy a fichar a nadie más, así que no me importa gastarme 23 millones y medio. Vale, eso por un lado. Y por otro vamos a empezar a mirar jugadores Guillem, ¿vale? Jugadores que puede que se hayan retirado ya y que han reaparecido en el juego, pues... como canteranos, digamos, ¿no? Cristiano sigue. Vale, Messi evidentemente también sigue, ¿vale? Tengo aquí una lista con jugadores que al comenzar en modo carrera tenían 30 años como mínimo y 85 de media como mínimo, ¿vale? Vale, no voy a buscar rillas de jugadores malos, digamos, ¿no? Luis Suárez, 33 años, sigue jugando. Joder. Neuer sé que sigue jugando y Ramos también, ¿verdad? Porque ha jugado la Eurocopa. A no ser que se haya retirado en medio de la Eurocopa, que diría que no, no. Pues igual debería de poner un poco más de edad, ¿no? A partir de 32 años como mínimo. Venga, 32 años como mínimo, ¿vale? He filtrado otra vez. Y a ver si así encuentro yo algún Rien. Chiellini, Giorgio Chiellini, 35 años. Muy bien. Buffon se ha retirado seguro. Buffon no sigue jugando ni de coña. Pues Buffon puede ser un Rien interesante, ¿vale? Portero, italiano. Y para que no sepa, ¿vale? Para que no sepa cómo se busca los Rien, pues es tal que así. Vale, he puesto portugués. Muy bien. Simplemente tienes que buscar un jugador en la misma posición que Buffon y... la misma nacionalidad. Y con una edad joven, ¿no? Evidentemente, ¿no? Tiene que ser un jugador muy joven. Los Rijens salen entre 16 y 18 años. Es la media de edad en la que salen. Y normalmente sale en la liga en la que se ha retirado el jugador. No sé en qué liga se ha retirado Buffon, ¿vale? Pero voy a poner la liga italiana. Entiendo que se ha retirado en Italia. Y lo último que hay que hacer, pues es mirar a los jugadores que hay. Evidentemente son jugadores de estos, ¿vale? Este que no tiene foto no puede ser. Y simplemente hay que mirar el mensaje que pone, ¿vale? Este dice que lleva en el club desde 2020, esto no nos vale. ¿Demuestra tener un gran potencial? Pues podría ser Buffon, ¿vale? Demuestra tener un gran potencial, podría ser Buffon. Nos vamos a encontrar unos cuantos así, estoy seguro. Y simplemente hay que mirar cuando ya hayamos encontrado a todos esos. Mira, toda una joven promesa. 78 de media, 19 años. No hay que buscar más, ¿vale? Este es el Rien de Buffon, ¿vale? Voy a mirar a todos los que hay, por si acaso, pero... este, con 78 de media, 19 años, es el Rien de Buffon, pero de lejos. Aún así, como digo, vamos a mirar más. Mira, este 75-20 podría ser... yo estoy en que es este, porque es mejor. Pero este también podría ser Pierluigi Palacci. Podría ser, ¿vale? Podría ser. Vamos a mirar todos, ¿vale? Y solo queda este, ¿vale? El contrato finaliza en 12 meses, pues ya está. Hemos visto que hay dos jugadores, uno de esos dos es el Rien de Buffon, ¿vale? ¿Cuál de los dos es? Pues eso no lo podemos saber, ¿vale? Eso no lo podemos saber. Pero es uno de estos dos y yo diría que es este, Jacoponi. Porque tiene más media, básicamente. No por otra cosa. Podríamos fichar a este jugador. Necesidad de ficharlo, ahora mismo ninguna. Vamos a mirar laterales derechos, ¿vale? Porque laterales derechos es lo que nos hace falta realmente. Y lo que voy a hacer es buscar a Dani Alves. Dani Alves, que seguramente se haya retirado ya, seguramente tendrá un Rien. Y oye, ¿por qué no fichar al Rien de Dani Alves como sustituto de Carvajal, ¿no? Dani Alves, como veis, no está, se ha retirado, vale. Eso es lo primero que hay que hacer, mirar si se ha retirado el jugador, porque si no se ha retirado, poco Rien va a tener. Y ahora, pues, vamos a imaginar que Dani Alves se ha retirado en el PSG. Vale, vamos a imaginar. Esto hay que ir un poco a ojo, no sé dónde se ha retirado, pero voy a imaginar que se ha retirado en Paris Saint-Germain. Hay dos jugadores, lleva el club desde 2019, no es ni de coña. Y este que demuestra tener un gran potencial, podría ser. Podría ser. Vale, como no lo tengo muy claro, lo que vamos a hacer es quitar el filtro del país y buscar todos los laterales derechos brasileños que haya, con 20 años. Como máximo. Y así pues intentamos ver qué más hay por ahí, ¿no? Vale, este es el que hemos mirado. No, este no es el que hemos mirado. Es otro del mismo equipo. Están los dos en el mismo equipo, tío. Los dos laterales brasileños. Increíble. A ver, hay veces que, claro, te puede salir a lo mejor el Rien en la liga francesa. Pero si otro equipo lo ficha, pues va a estar en otro sitio, ¿no? Eso es evidente. Entonces vamos a mirar eso. Muchos en la liga brasileña. Evidentemente, tiene sentido, ¿no?
tiene muchísimo sentido esto. Pero hay que mirar por si acaso, tío. Hay que mirar por si acaso porque no me convence mucho eso de demuestra tener un gran potencial. Es este de aquí. Demuestra tener un gran potencial. No me he terminado de convencer, pero tiene toda la pinta de que es ese. Es ese. Es ese porque no hay otro. Veis que no hay otro que te diga que demuestra tener un gran potencial, ni que es una joven promesa, ni que tiene potencial para destacar. Entonces ese que hemos marcado es el Rillén de Alves. Vamos a esperar, ¿vale? Vamos a esperar al informe, a ver qué media real tiene. Y ya está. Voy a quitar a este de la lista, ¿vale? No me interesa. Y tampoco me interesa este. Si voy a fichar a algún portero va a ser Iacoponi. Altamirano, tío, me llama muchísimo la atención, tío. Este extremo del Barça, tío, me llama muchísimo, tío. Porque es que parece Messi. Es que parece Messi, extremo derecho argentino. 21 años y tiene ya 85 de media. Es una brutalidad, ¿no? Es el Maldonado del Barça, sin duda alguna. Pero bueno, de momento no vamos a hacer nada con él. Y tampoco con el Rillén de Alves, que... es el Rillén de Alves al 99%, pero no está, no estoy del todo seguro. Vale, pues nada, hemos mirado Odriozola, hemos mirado esto. Y realmente no tenemos necesidad de mirar a nadie más. Voy a mirar un centrocampista, ¿vale? Porque Marcos Llorente está ahí, que no me he terminado de convencer demasiado. No sube mucho. Y Méndez, pues bueno, Méndez es del filial. Pero bueno, hay otro jugador que es así de esta edad y que no se ha retirado, Andrés Iniesta, de verdad, sigue jugando, tío. Se retira al final de temporada. Bueno, pues la próxima temporada podremos fichar al Rillén de Iniesta. 78 ya de media Iniesta, está acabadísimo, tío. Está acabadísimo, tío. No se ha retirado aún con 36 años. Increíble. Pues centrocampistas de este nivel no hay otro, realmente. No hay ningún otro, realmente. Podríamos mirar un delantero, tío. Un delantero. Algo polémico. Un delantero algo polémico. Mejor jugador de la historia de Suecia. Y es Zlatan Ibrahimovic. Vamos a mirarlo, ¿vale? Se ha retirado, evidentemente. Y lo vamos a mirar, tío. Lo vamos a mirar. Lo que no sé es dónde. Claro, y Ibra al comienzo de temporada estaba en el United. Así que debería estar en la Premier. No lo sé, tampoco creo que haya muchos delanteros suecos a este nivel. Vamos a mirar al Rillén de Ibra. Vamos a mirar al Rillén de Ibra, ¿vale? A ver, Inglaterra, lo ponemos aquí. Y vamos a buscar ese Rillén de Ibra, tío. El tema Rillén, la verdad, es que mola bastante, tío. A mí por lo menos me mola bastante. Toda una joven promesa, vale, este es el Rillén de Ibra, pero sobradísimo. Solo hay uno y además te dice que es una joven promesa. No hay mucho más que ver, la verdad. Vamos a mirar, no sé si os habéis fijado un poco ahí en los atributos, lo vamos a mirar aquí más detalladamente. Tiene mucha agilidad, tiene habilidad técnica, vale, está bien. De 90 a 99 de aceleración, de 89 a 99 de velocidad, a ver. Ibra evidentemente al final de su carrera no estaba así, pero al comienzo sí que era un delantero rápido. Sí, está bastante bien, no le puedo ver la altura, 1,76, no es muy alto. No sé si la altura se corresponde, la verdad. No tengo ni idea. Bueno, da igual, este es casi seguro el Rillén de Ibra. Y podríamos ficharlo, ¿por qué no? Bueno, pues no voy a mirar muchos Rillén más, ¿vale? Hemos visto aquí el de Buffon, Dani Alves, que puede ser uno de los que fichemos. Y el de Ibra, ¿vale? Hemos visto aquí unos cuantos y poco más. Odriozola. De momento se va a quedar ahí esperando, ¿vale? Vamos a avanzar un poco y a ver si el informe del ojeador pues nos dice la media que tiene Odriozola, la media que tiene el Rillén de Alves. Porque si el Rillén de Alves tiene... pongamos más de 75 de media, lo ficho. Estaba deseando comenzar Odriozola, pero tiene que esperar un poco. Tenemos oferta por Lienhardt, que vamos a aceptar. No sé si Lienhardt se irá, no lo sé, la verdad. Llevamos aquí mucho tiempo esperando que se vaya. Y al final lo voy a echar. Al final lo voy a echar. Tenemos partido contra Kansas City. Joder, justo después de la final del Mundial, tío. Podría haber dado algo más de descanso. Los españoles y los franceses, sobre todo, estarán cansados, tío. Bueno, vamos a ver, porque hay que jugar partidos en pretemporada, ya lo sabéis. Y podríamos jugar este. Con los suplentes, evidentemente, pero podríamos jugar este. Venga, vamos a jugarlo, tío. Vamos a jugarlo, ¿vale? Vamos a jugar este partido contra el Sporting Kansas City y será seguramente lo último que hagamos en este episodio. En el siguiente, pues jugaremos con el equipo titular, jugaremos contra Paris Saint-Germain o contra el Chelsea, ya veremos. Y no, vamos a jugar en leyenda, tío. Me apetece jugar en leyenda. Además, es un equipo que tampoco es muy fuerte, el Sporting Kansas City. Y vamos a ver el 11, porque el 11 está fuera Ceballos por sanción. Ya me dirás tú qué sanción tiene en un torneo de pretemporada. Ah, no, el que está fuera por sanción es Marcos Llorente.
y Ceballos por lesión. Vale, evidentemente no va a jugar Dybala y Casemiro. Va a jugar Kovacic. Vale, vamos a poner a Kovacic en su último partido, seguramente su último partido. Y que juegue Fuentes el filial, ¿por qué no? Que juegue Fuentes el filial. Porque Valverde, no voy a poner a Valverde porque Valverde está transferible, ¿vale? Está para irse. Y tampoco es que haya tenido mucha importancia durante la temporada pasada ni nada. Kovacic sí la ha tenido y por eso quiero darle un homenaje con este último partido. Y Fuentes, pues nada, Fuentes es el futuro. Ahora mismo está que no es parte del once, ni de los suplentes, ni de nada, pero bueno. Quién sabe si en un futuro lo será, ¿no? Méndez ahora mismo es suplente y Maldonado también. Fuentes puede tener su oportunidad en un futuro, quién sabe. Vamos a ir al partido, ¿vale? Y os dejaré con los mejores momentos. No sé qué hacía Carvajal, la verdad, tío, qué jugada más rara, tío. Ha sido una jugada muy rara, mis jugadores iban muy lentos. Y se lo han enganchado de primera. No sé. Maldonado, acabas de tirar al córner, tío. Mira, pero si es que va a llegar y todo, tío. Increíble. ¿Habéis visto ese tiro, tío? Maldonado se nota que está en pretemporada, Se nota muchísimo, Maldonado. ¡Ay, Maldonado! ¡Lo que has fallado, por favor! ¡Pero Maldonado! ¿Pero qué comienzo de partido estás teniendo? ¿Dónde está tu precisión? ¡Madre mía, tío! Ha sido fuera de juego igualmente, pero... pero, tío... dos fallos muy claros, ¡Ay, Fuentes, tío! ¡Lo ha tenido, tío! Primera ocasión de Fuentes, ¡Qué buen balón de Dolberg! ¡Qué buen balón de Dolberg! ¿Cómo le mete la pausa, tío? Dolberg es el Benzema del equipo suplente, tío, sin duda. ¿Cómo le mete la pausa, tío? Y cómo pone los balones para Pulisic y Maldonado en las bandas, tío. Gol de Pulisic ahí, rematando en plancha. Canta un poco el portero. Pero merecíamos ya el gol, ¡Ay, Maldonado! Ha fallado dos claras, Y son tres, tío, Buen balón de Teo que remata Méndez, alto, tío. Nos está costando, tío, nos está costando la finalización, Ay, tío, llega Carvajal a la línea de fondo, la pone atrás. Y Maldonado, que no es muy alto, pues ha rematado como ha rematado, la verdad. ¡Madre mía, Dolberg! ¡Qué balón le ha puesto a Méndez! Y Méndez ha vuelto a fallar, tío. Bueno, pues otra parada del portero para acabar el partido bien. Pues nada, el final del partido 1-0. Se me queda muy corto el resultado para lo que ha sido el partido. Hemos tenido muchas ocasiones claras y entre las paradas del portero y los fallos de mis jugadores, pues hemos acabado ganando solo por un gol, ¿no? Ha tirado dos tiros el Kansas City, ha tirado la primera jugada prácticamente y ya no ha vuelto a tirar. Pues no sé hasta cuándo no ha vuelto a tirar, la verdad. ¿Cuándo ha sido el segundo tiro del Kansas City? No lo sé. No lo sé, pero no ha llevado peligro porque no ha ido a puerta, así que ya os podéis imaginar, ¿no? Nosotros hemos tirado 9 veces, 4 de ellas a puerta. Y hemos conseguido tan solo un gol en el 77 de tirado del segundo tiro, en fin. Hombre del partido Pulisic, por lo que estoy viendo. Sí, Dolberg también ha hecho un gran partido. Maldonado un poco desaparecido, ¿no? Le ha faltado cuerpo para luchar contra los del Kansas City. Méndez también ha hecho un grandísimo partido, aunque ha fallado también un par de ocasiones claras. Y nada, tío, victoria 1-0, resultado justo, pero victoria, es una victoria que podría haber sido por más goles, podría haber sido más abultada y no lo ha sido, pues, por fallos que hemos tenido. Nos mandan una oferta por Borja. Mi puesto en el club se está quejando Toni Kroos porque no ha jugado un partido amistoso contra el Kansas City, de verdad. Nadie entiende este juego, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio, sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.